Estamos en el Parque Miraflores, en el Bicentenario Nacional, junto a la Municipalidad de Miraflores. Estamos en otro aniversario de la llegada a la isla de Facaraba, por la expedición de Carlos Caravedo Arca, la expedición Tangaroa. La expedición Tangaroa conmemora los viajes de los antiguos navegantes peruanos y sudamericanos, ecuatorianos, en la isla de Puná. Tratan de demostrar, y ya se ha demostrado, que los antiguos sudamericanos recorríamos extensas distancias por el anticiclón del Pacífico. Es decir, es imposible una balsa de características como las que van a ver, que navegue contra la corriente, y la corriente viene de sur a norte y después entra hacia la Polinesia y llega a este grupo de islas que ven acá. Esta balsa, que pesa toneladas y que lleva en su interior 2 toneladas de recursos, esta balsa trata de establecer un hito de la navegación, ya que todas las 4 balsas iniciales, que eran las de Thor Heyerdahl, noruego, que le vemos acá, de William Willis, que también lo vemos acá a la derecha, de Edward Ingris, que lo vemos acá abajo, Eric de Bishop, que lo vemos acá, que es el que estuvo antes de que Ingris, me he equivocado el orden, ellos lograron su viaje mar adentro. Tuvieron que remontar grandes olas a la altura de las Galápagos y finalmente hacer su recorrido final hasta llegar a diferentes puntos. Carlos Caravedo Arca y su tripulación, el capitán Carlos Caravedo, que le llamarían los polinesios Tuma Tangaroa, cuando las aguas dejan ver a quién, al dios Tangaroa, eso significa Tuma. Está en la rada del Callao, tuvo que reposar durante 4 meses, hasta 26 de julio que partiría a la Polinesia. El miraflorino Carlos Caravedo, y que también tendría su hacienda Inquisidor y Pulido en Ate, gracias a la señora Arca, su madre, le otorgaría los recursos para poder viajar a la Polinesia. Acá el actual alcalde Molina Arles, Luis Molina Arles, junto con el alcalde del momento, le otorgarían la medalla de vecino ilustre. La Marina de Guerra les otorgaría el reconocimiento al mérito de la navegación en la Cruz Peruana al mérito naval. Llegarían a hermosas islas con lagones interiores transparentes como piscinas, y remontarían lo que Túpac Yupanqui, en su momento, el inca navegante, al conquistar el norte y finalmente, unidos a unas balsas, conquistarían las islas de Puná y le dirían: vamos a mostrarte unas tierras. Finalmente llegarían, atravesando el océano, desde el, como lo haría Carlos Caravedo, un 26 de julio que partiría, y 500 años, más de 500 años antes, 500 años antes del virreinato, como lo hiciera el grupo de la Isla del Gallo, y verían estas balsas y se impresionarían de la capacidad de navegación de los sudamericanos. Es así que la navegación se enriquecería con la intervención de Túpac Yupanqui al repetir los viajes de los antiguos navegantes sudamericanos, peruanos y ecuatorianos. Al llegar a las islas, muy probablemente, como diría el escriba Sarmiento describe islas como el manto de una ñusta. Y si ustedes pueden ver acá van a ver
una lonja de tierra que es como los mantos de una ñusta. Eso era lo que llevó a estas islas huecas, a este grupo de islas huecas. Probablemente también llegaría alguna isla volcánica, como dicen Mangareva, pero no, los mantos de la ñusta son estas islas. Tramos de tierra angostos, como pueden ver, de 500 metros, quizás hasta máximo 1000 metros, con hermosos lagos interiores. Mi teoría, Mario Knudsen, el narrador, es que tanto nosotros vamos como ellos llegan. La teoría mixta. Tenemos así pues que Carlos Caravedo Arca, no excepto de peligro, la quinta balsa, esta vez ya con guaras, establece la navegación. Carlos Caravedo usaría algo así como esto, unas maderas largas llamadas las guaras. Estas maderas largas llamadas las guaras entran en el costado de la nave. Caravedo tenía en cada lado de la nave, en su balsa Tangaroa, de 8 troncos, tendría, tanto así que sale el nombre, Tangaroa, por eso le pusiera Tangaroa, tenía su piscina de refresco, tendría una quilla de guía que iba al medio. Como pueden ver, una guía, y en la parte posterior de estribor y babor, izquierda y derecha, pueden ver que entran las guías, las guaras guías, ¿no? Y viajarían a lo largo. Carlos Caravedo gustaba de tirarse desde el carajo. El carajo es el mástil mayor donde se logró avistar las Américas, ¿no? Cuba, toda esa zona de las islas. Es así que Carlos Caravedo, y si remontamos el momento, agradecimientos al señor Manuel Negrete en la isla, en la selva de Quevedo, que le otorgaría estos troncos, y un amable colombiano llevaría en sus bodegas vacías al Callao los troncos para finalmente ensamblar la nave y llegar. Tras 4 meses, Gianpietri sería parte de la historia, como dicen. Él remolcaría a la balsa mar adentro. Y es así, pues, que esta balsa llega a la Polinesia, a la isla de Napuka. A la isla de Napuka, que tiene forma romboide. Estas islas son un componente de islas huecas, como repito. Carlos llegaría a Napuka el 31 de octubre de 1965 y cumpliría años al día siguiente el 2 de noviembre. Se arriesgaría a recorrer las islas del Tomuto. Las islas del Tomuto eran islas muy peligrosas porque estaban rodeadas de arrecifes. Estos arrecifes que eran como los dientes del tiburón, las gambier, les decían de las gambier o islas de la Polinesia. Bueno, ahí tenemos a Carlos jugándose la vida. Tuvo que cambiar a la dotación de sus amigos, que era Clarence Goodhue, la señorita Tazara, Elvira Tazara y Marco Seña. Ellos no viajaría Toledo, un buen piloto, y Matous, un amigo del piloto. Y bueno, Carlos no llevaría un buen viaje, pero al menos, bueno, sí, persistente en su proyecto, lo lograría. Acá con la bandera peruana, rendimos también honor a la bandera noruega, que fue el primer viaje. Pero si bien ninguna de las expediciones alzarían esta guara, sí lograría
al arponear a una ballena, cambiar el rumbo y enrumbar hacia la Polinesia. Ya que lo mismo le pasó inicialmente a Eric de Bishop. Eric de Bishop tuvo dos expediciones. La Cantuta, uno, que nunca llegó porque no usó timón y tuvo que virar. Mientras que William Willis sí lo lograría porque usaría el timón de cola. Y usaría el timón de cola, que lo podemos ver aquí. William Willis sí usa timón de cola en sus Seven Sisters. Es así que cualquier expedición que intente no usar un timón, ya sea el europeo o la guara, no lograría su objetivo. Las guaras, como ya les expliqué, esta es la característica de la balsa. Es una balsa de 8 troncos, una piscina de refresco, porque, bueno, rodeado de tiburones, y una radio para comunicarse. Este es el carajo. En pocas palabras, la tangaroa no es de noruegos, la tangaroa es de peruanos, de Carlos Carabedo. Toledo, quienes se arriesgarían su vida al recorrer. Y finalmente, cuando llegarían, arribaron el 31 de octubre, y la noticia fuera difundida por el amigo Monsalve, Falcone, en el Callao. Ellos se comunicarían con un radioescucha de la Polinesia llamado Carlos. OAX, operador marítimo, balsa Tangaroa se llamaba, era la clave de la balsa, y ellos enrumbarían. Finalmente, como no pudieron remontar porque un niño se iniciaba en la Polinesia, no pudieron remontar esas corrientes que venían del otro lado del Pacífico, unas correntadas que no son raras, suceden cuando, ya sabemos, sucede cuando los vientos alisios que vienen de Sudamérica dejan de empujar el mar adentro, y esas aguas regresan, vienen grandes torrentes, como me contará Gian Pietri. Y finalmente, bueno, ellos no tuvieron más remedio que de Napuca, que vemos acá, recorrer unos miles de kilómetros más, así están Aratica, Cahuije, y un 18 de noviembre, cuando son arrastrados por las corrientes, que no pueden remontar este estrecho, ellos tienen que recorrer, ya la guara no servía, ya que el agua era la que los arrastraba, y finalmente Carlos, al ver una vertiente, dice, en la primera vertiente no entran, querían entrar al Labón, y la segunda vertiente intentan, y grandes olas los estrellan contra la isla, hasta que 16 grados, 22 minutos sur de Rotoaba, en la isla de Facaraba, finalmente Carlos Carabedo encalla su balsa y quedaría como un monumento a la navegación peruana, miraflorina, de este Miraflores. Lo que demuestra que los miraflorinos tenemos el empuje para hacer grandes proyectos, los peruanos así también. Rindo honores a la bandera peruana, a Miguel Grau, que lo tenemos acá al lado, que es nuestro máximo héroe naval, quien moriría un 8 de octubre, igual que Carlos Carabedo, quien moriría también un 8 de octubre, probablemente para pedirle a Miguel Grau le reconozcan su epopeya de llegar a la Polinesia y decir que los peruanos somos grandes, podemos hacer grandes cosas. Carlos Carabedo ofrece un regalo a Miraflores, al Perú y a Sudamérica en un gesto. Este es el punto donde quedarían 16 grados 22 minutos sur, en la manto de la Ñusta, como diría Sarmiento. Finalmente, Mario Knudsen para la expedición Tangaroa. Los incas llegaron. Los cinco llegaron. Con el hijo de un inca. No, él, por eso, que no sabe cuál inca fue.
Tupac Yupanqui. Tupac Yupanqui conquista el norte del Perú. Tu padre fue el artífice de los... llegó hasta Lima, conquista Lima y conquista, pero Tupac Yupanqui llega a los Moches, conquista toda esa zona y encuentra un puerto. Cuando encuentra ese puerto, ellos le dicen probablemente, ya nos capturaste, pero vamos a capturar a mis enemigos. Y quedaban al norte en la isla de Puná. Acá está. Ecuador. Esta es la isla de Puná. Y ellos llegan con sus balsas, hay un combate naval donde gana el Inca. Y ahí le dicen, bueno, ya somos tuyos. ¿Qué te parece si vamos a nuestros territorios? ¿Territorios? Acá estamos. No, mar adentro. El Inca dijo, no, me quieres ver la cara. Te regalo. Una guara. Esto se pone en los costados de la nave. Con esto cambia de rumbo la balsa. ¿Usted está propiciando este viaje? En este viaje ya se hizo. Yo no lo estoy propiciando, ya se hizo. Lo está difundiendo. Lo estoy difundiendo. Yo soy el representante de la expedición Tangaroa. Así es. Y lo que está, el Inca lo que hace es al llegar, el veedor, un chamán, haría su ayahuasca. Y al despertar, le dice al Inca, sí es cierto, existen esas islas. Y bueno, él se va mar adentro, pero los historiadores dicen que el hombre llegó a Mangareva. Probablemente sí llegó a Mangareva, pero él no, el Sarmiento es bien claro. Llega a islas como el manto de una ñusta. El manto de una ñusta es un telar largo, donde las ñustas se abrigan. Bueno, esto es una manto de una ñusta. Una lonja de tierra larga. ¿Y dónde están estas islas? Aquí, huecas. Pero ellos dicen que llega a Mangareva, que está más acá abajo. O Tahití, que es por acá. Pero son volcánicas. Estas probablemente también son volcánicas y su cono se ha hundido. O de repente solamente han crecido por corales. Muchas de las islas, de lo que yo sé, ¿no? De las islas que están en el mar es por surgimiento de los volcanes, ¿no? Ajá. De erupciones, ¿no? Sí. Y bueno, el asunto está a que todas estas islas son del archipiélago del Tuamotu. Y de ahí el Inca, probablemente de sus 60 balsas que dicen que llegó, regresaría, pero nos jugara una mala pasada. Llegaron los señores de la Isla del Gallo. Verían estas balsas, se impresionarían al ver estas balsas. Esta era la tecnología de la, de la época. De la era como una nave espacial. Y los antiguos norteños comerciaban toda la costa del Perú, ¿no? Claro, si acá mi amigo llevó 2 toneladas. Llevó 2 toneladas, se han podido llevar. En Pascua han encontrado camote, varias cosas. Entonces, ellos llevaban alimentos para venderlas. ¿Saben que siempre a mí, claro, uno está familiarizado con los bordes de los barcos europeos, ¿no? Claro. Que tienen acá. Yo decía, ¿acá cómo será? Porque esto es como un tablero. Sí. ¿Cómo será cuando hay las olas, entran hacia la parte? No, obviamente para estabilizar la nave, ellos ponen a una guara guía. ¿Sí? Y 2 guaras a los costados para estabilizarla. Carlos Caraveo estabilizaba la nave metiendo las guaras, pero cuando quería cambiar el rumbo, ellos no dejaban la guara adentro, la usaban. Es como cuando usted va en el bote remando y quiere virar, deja esto acá, no, lo mete y lo saca. Es como trabaja la guara. Y acá hay un danés que le vendió la idea a Carlos Marino y salió otra expedición con un nombre Tangaroa. Y Thorgeir Heyerdahl. ¿Él estuvo antes o después? Thorgeir Heyerdahl fue el primero que lo intentó. ¿Pero tú has visto la película? Ah, sí. Ya. Thorgeir Heyerdahl hace esto. Está navegando y su amigo ve una ballena. Pero ellos iban, igual que este señor, Eric, él tuvo que viajar 2 veces. Porque él creyó que el viento los iba a llevar. O las corrientes, y que los iban a hacer virar. No, necesitas una guara, necesitas un timón. Bueno. Aunque se dicen de que hay corrientes, ¿no? Pero no es que te van a virar.
En la película está bien claro, y no te lo describen, pero fue así. Este hombre arponea la ballena en el miedo y les hizo un favor. Al jalar la balsa y virarla, les cambió el rojo. Pudieron. Estaba desesperado, ¿no? Pero se nota. Hundiendo su timoncito en el agua y nunca cambiaba de rumbo. Estaba desesperado. El timón, ese remo no servía para nada. Necesitaban la guara o un timón, porque otro que navega es William Willis. William Willis, él sí navega porque su balsa sí tiene timón de cola. Acá, en la parte posterior, un timón europeo. Sí. Lo adaptó a la balsa, pues. Pero él no sabía cómo navegaba y la guara no entendía cómo funcionaba. George Heyer, él es el segundo. George Heyer tampoco entendía cómo funcionaba. Dicen que usó guara, pero eso no es guara, usó quilla. Una quilla solo te enrumba en línea recta. Es lo que tienen los barcos. Claro, una quilla, es como las tablistas. Bien. Es decir, necesitas un timón, no una quilla. Necesitas un timón para. Y la única manera que funciona un timón es o hacer esto o irte a un costado y obligar a la nave a hacer un giro. Cuando tú lo hundes de un lado, hace esto. Y cuando tú lo pones del otro lado, hace esto. La guara es el timón. La guara es el timón de la época de los incas, pre-incas. Yo sé que también los chibchas navegaban, ¿no? Los chibchas. Ya, perdón, los chinchas. Ya. Los chinchas, y que eran los aliados de los incas en la época que, bueno, en la toma del Inca Atahualpa, Atahualpa estaba acompañado con el señor de los chinchas, y ellos hacían, los chinchas hacían el comercio por toda la costa peruana también. Claro, es que ellos hacían esto, simplemente. A ver, ¿dónde hay un mapa? ¿Dónde está el mapa más grande? Qué pena que. Bueno, le voy a mandar una tarjeta. El viaje, ahorita no tengo ellos no pueden viajar contra el sur, el viento viene del sur al norte. Entonces ellos van mar adentro, van a las islas, bajan a Pascua, regresan, hacen este viraje. Entonces, ese es cómo funciona la cosa. Él es Carlos Caradero Arca, de prisionero. Bueno, acá es donde están molestos, Carlos, porque los noruegos que están acá tumbados, cosa chistosa, yo soy de ascendencia noruega. Yo soy de ascendencia noruega y me sorprendió encontrar que los peruanos habíamos navegado y nadie los reconocía. Yo obligué a la Marina de Guerra a darle su medalla a través del Congreso. ¿Y por qué crees que han inaugurado esta parte de este conocimiento y tecnología marítima, ¿no? Claro. Bueno, esta tecnología marítima es porque comenzamos queriendo pescar, después queremos llegar más allá, hasta que desarrollamos tecnología para. Esto es un trámite de años, ¿no? Demora. Inclusive queremos irnos de acá porque tenemos hambre a otro lado. Hay una teoría incluso que dice que cuando abandonan las tierras de México, ¿no? Por hambre, por peste, se viene toda esta gente a la zona del norte del Perú. Sí. Y hacen sacrificios humanos, todo muy parecido a lo que hacían allá. Creo que de ahí sale la historia del nacimiento de la cultura mochica, pues, ¿no? Bueno, porque ahí está la historia del Ainhlap. Ainhlap. Ainhlap es la teoría, el dios Huiracocha, que también viene del mar. Y todos vienen del mar, ¿no? Es que Huiracocha viene del sur, ¿no? Claro. Tunupa viene del collado, de la parte alta. Sí, pero ellos creían que venía del mar. No, lo que yo sé de la historia de la leyenda de Tunupa, bueno, es de acuerdo a la región a veces, o de la época, tienen un nombre diferente. Pero yo sé la ruta de Tunupa, por ejemplo.